Hola amigos, pues hace tiempo, en el 2015, publiqué un video hablando de lo que es los vampiros y pues bueno, trató acerca de cómo es que las películas actuales son muy diferentes a las anteriores. Está la película de Brad Pitt y de Tom Cruise, que se centró más que nada en la imagen de los actores. Podría haber sido buena película, pero sí que tenía algo de tendencia a que, pues, principalmente los actores sean el foco de atención, ¿verdad? Y precisamente si vamos hacia atrás en el tiempo, hay diferencias, puesto que el Drácula, en el que Keanu Reeves interpreta al protagonista, pues era un poco diferente. Realmente había pues allí un monstruo y toda la mitología, bastante larga la película, por cierto, pues estaba en más inmiscuida, ¿no? En vez de que fuera solo pues los actores luciendo como vampiros y así, por supuesto que la película de Brad Pitt y Tom Cruise, pues bueno, ellos se veían como unos vampiros guapos y pues en vez de que hubiera más acerca de los vampiros, por supuesto que sí había algunos elementos, pero realmente era un poco cuestionable la parte de la trama, ¿verdad? Y bueno, sin entrarnos tanto en la crítica de la película, pues por ejemplo está esta otra, que bueno, tiene un Drácula o un vampiro que es más como sombrío y más metido en su casa o en su mansión, pues es el centro de la historia, ¿no? Estas imágenes de este señor que interpretó a este Drácula, pues. Y antes de él hubo hasta otro que de nombre, bueno, se llamaba Nosferatu la película. Y en la versión moderna, más moderna, con la de Keanu Reeves, pues estaba aquel Drácula de cabello blanco que, pues bueno, se transformó incluso en un vampiro más como murciélago y así. Algo bastante impresionante y bueno, siempre se basa en que es esa criatura que se convierte en otra cosa o bien que tiene la afición por la sangre y es que es su principal alimento, ¿no? La vitalidad de otra persona y es por eso que supuestamente los vampiros son eternos, tienen una juventud o una vitalidad eterna y es en lo que se basa el mito, que es bastante, bastante abrumador, ¿no? Para las personas, ¿no? Imagínate, alguien se topa con un vampiro y ya, pues ya ya podría ser la víctima del vampiro si quiere, ¿no? Y hacia dónde va este video es concretamente hacia la diferencia de la obra literaria de Drácula, escrita por Bram Stoker, y lo que es el cine. Ya en el cine hay bastantes intereses de por medio de parte de los que participan en la producción. Son varias empresas que están inmiscuidas y pues no les interesaría ver en la obra dramática del cine lo que la gente, incluso con familias, va a ver allí en teatros, algo de lo que hay en los libros o en la historia en sí, porque se dice que Vlad el Emperador realmente existió y que algunas de sus anécdotas pues son más sorprendentes que la mera película o la ficción, ya que hay que tener en cuenta esa frase de la realidad supera la ficción. Eso, pues ese dato dice que pues el señor Vlad Tepes les puso una copa de oro a sus ciudadanos, a la gente citadina, y les dijo: pues ven esa copa de ahí, pues nadie la va a agarrar, todo el mundo va a ser honesto y todo el mundo se va a portar bien, porque
El que no la respete, Sasquatch. Pues iba a ir directo al castigo. ¿Cuál era ese castigo? Ni más ni menos que, bueno, figúrate tú, ¿por qué le dicen Vlad el empalador? Pues porque tomaba usualmente árboles de más un importante tamaño, digamos, y los convertía en estacas realmente grandes. Allí colocaba a la gente que él consideraba merecedores a tal castigo o a tal ejemplo de que no obedecía, ¿no? Así la gente pues entendía lo que tenía que hacer. Obviamente todos asustados se daban pues por vencidos en el afán de portarse mal. Imagínate tú, aparte era muy gráfico el señor, ya que él podía ser capaz de tomar el líquido vital, o bien dicho, lo que es pues la sangre, ¿verdad?, de aquellas personas que ya habían recibido su castigo, y pues lo mojaba en pan. Tomaba pan que él incluso comía, era de sus manjares favoritos, ahí en pleno pues el lugar donde se había tomado el castigo al ejemplar, y entonces se daba a la tarea de pues llevar a cabo ese espectáculo. Ya era ni más ni menos que un espectáculo. E imagínate esto en las películas, pues claro que no, eso no iba a ser posible. Y es por eso la importancia de las películas, bueno, los libros, pero sí películas que estén allegadas lo más al libro, pero en realidad no es posible casi. De hecho, es una de las quejas principales de, por ejemplo, autores como Stephen King, que prestan sus obras para ser llevadas al séptimo arte y desilusión, no nada más del propio autor, sino de los fans que han leído los libros. Y pues bueno, ya tú sabes, si has leído alguna obra y luego vas a ver al cine la adaptación, pues llegas a darte cuenta de cosas, ¿no? Y en sí, también tenemos en el caso, ya tenemos algunas quejas de por parte de algunos fans de historias para contar en la oscuridad. Algunos se están dando cuenta que ya que no sería lo mismo. O sea, que el esfuerzo de Guillermo del Toro vendría a ser, pues, tal vez condicionado por ciertas empresas, ¿no? Pero bueno, todavía no vemos muchos avances de ese material, así que será muy aventurado hablar de esa adaptación y lo que vamos a ver. Lo que sí es que yo ya he hecho algunos videos al respecto y puedes verlos en mi canal, son algunos cuantos, y bien vas a pues bueno, por lo menos vas a darte cuenta de lo que trata esta historia adaptada ya al cine. Historias de miedo para contar en la oscuridad es algo bastante interesante. Y a propósito también de este tipo de adaptaciones, pues resulta que hace tiempo se escogió Elige tu propia aventura, al menos como la dinámica, lo central, para adaptarlo a lo que es una película dentro de la serie de Netflix de nombre Black Mirror. Pues este gran homenaje, por así decirlo, no es nada más que un plagio, así es como lo llamó los propios autores, a sus ideas, ya que te dan dos opciones. Dependiendo de lo que elijas, cambiará la historia en un sentido o en otro. Y el final, pues bueno, ya tú lo vas a ver, el resultado de tus propias decisiones. Y hay mucha tela que cortar ahí, por eso te invito a que veas el video y pues tú descubras qué hay ahí también. Ya verás que te interesará y hay mucho incluso al respecto del nombre. Bien, pues ya estamos en este tema de Drácula y me fui a los demás, pero igual puedes, si quieres podemos seguir hablando
Y claro que sí, porque es un tema muy muy interesante, sobre todo la novela de Bram Stoker está bastante grande y ya verás que sí te va a gustar cuando estés leyendo el libro. De verdad hay que fomentar y divulgar la cultura, además del buen arte, que hay muchísimas obras acerca de Drácula, muchas personas ya lo han revisado mucho. Y de verdad que pues es arte, ¿no? El folclore y todo esto y todas las anécdotas de gente que ha visto fantasmas. Por supuesto que hay bastantes casos que han sido recogidos de personas que han dicho, han visto pues fantasmas, ¿no? A mí me ha tocado escuchar ciertos, bueno, relatos de escalofríos que por supuesto los he puesto en este canal y te los recomiendo porque tienen muy buena edición. Bien, pues hasta la próxima, amigos. Tengan un muy buen fin de semana. Saludos al amigo que lo encontré en el tren y pues le invité a que se suscribiera al canal. Muchísimas gracias por venir y ya verás que pues sí que habrá bastante material para ti y tus amigos que lo podrán compartir. Y bueno, les agradezco mucho su apoyo, sea un like o si me agregan a las redes sociales también. Es muy bueno. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.